Estamos con dos. Miguel. Miguel, pues ya estamos con Miguel, Miguel, Miguel. Hace muchos años ya que trabajo en la jaiba yo. Ya, qué wea, don Miguel, el hombre de la jaiba. Por lo menos hacen más o menos como unos 50 años. 50 años de jaibero. Sí. Ya, y también la para consumo propio y todo el cuento. Claro. Rico, fresquito. Ahí en la punta, ¿se puede ver qué es lo que tiene en la punta? Un pedacito de carnada. Eso, qué buena. Mira, acaba de sacar una jaiba. Mira qué linda. ¿Cómo se llama morá esta? Jaiba morá. Preciosa. Mira, él la está cazando con un palo y no tiene idea, mira. Él la caza con un palo, a ver si me voy a poner un poquito más acá. Conocido de Concón, así que la gente que lo conozca, cuando lo vea en los videos, ahí saluda al maestro de la jaiba. Qué buena. ¿Ha sacado harta o no? ¿Harta? ¿Cómo? ¿Ha sacado harta? No, poca, he sacado 5 monedas nomás. 5. Qué buena. ¿Va a salir? Sí. Ah, ya mira, aquí me está. Tranquilo, no, no se mueva. Ya 12 no me mueve. Mira, aquí. Ahí usted tiene ojo, pero la jaiba. ¿En serio? ¡Oy! ¿Cómo sabe, maestro? ¿Cómo sabe? Ya, pero mire, este el palo que usa él tiene una carnada que son cabezas de pescado, me cuenta él, ya. Así que ahí está esperando que pique la jaiba, ya. Así que él dice: no me voy de acá si no pica. Ya, vamos a esperar que saque la jaiba. En realidad, yo no tenía idea cómo se sacaba la jaiba. Aquí estoy aprendiendo. Parece que ahí viene, ahí la tiene, jale. Otra, ahí está, pues mira. Ahí la agarró. A ver si la de cámara, o jefe. Mira. A ver si la que se vea bonita. Va acá, va acá, va acá, va acá. Gírela, eso. Mira qué linda. Manténgala ahí. Mira qué linda la jaya. Preciosa, hasta que la picó y grande, ¿ah? Buena. Precioso. Sí, ahí. Ahí cambió, viste, mira, ahí cambió de posición don Miguel. Yo tengo mis hijos. Los hijos que tengo yo son grandes, son hombres ya. Ya, ¿también son pescadores? No, de repente uno, tengo uno que es ingeniero y uno de mis hijos. Ya, mándele saludos, po. Y ese ingeniero le gusta venir cuando... Le gusta venir a él a sacar, po. Ya, po. Y mándele saludos a los cabros, los hijos. ¿Ah? Mándele saludos, po. Ahí está el saludo de don Miguel para todos sus hijos y todo el cuento. Mucha suerte, ¿eh? Y un placer conocerlo realmente, de verdad. Sí, pues de todas maneras. Sí. Gracias, que esto. Nosotros no conocemos estas cosas, po. Estamos encerrados en las casas, no sabemos cómo es el jaleo de sacar una jaiba, po. Y es buena, ya sacó dos jaibas aquí en el lapso que estuve con él. El chiquillo me comienza a despedir de este tremendo de la jaiba. Buena. Mucha suerte. Ha sido un gusto conocerlo. Sí, igual. Estimado. Ahí va el. Dame la mano ahí, maestro, no quiero caerme. Maestro, un gusto. Ahí estamos con don Miguel. Ya, listo. Que estén muy bien, pues. Gracias. Chao. Ya, chao. Ahí estamos con la historia de los pescadores acá en Concón. Pensaba que se iba a ir a bañar. No, me meto acá, me congelo, está súper helado. Ahí tiene todas las jaivas que saco allá adentro. Sí, es, mira, allá adentro está, mira. Vamos a mostrarlas, mira. Están escondidas, ahí se ven. Ya. Ahí está la jaya. Todo su arsenal. Ya vos, maestro, ha sido un placer, de verdad. Cuídense mucho. Ya vos, gracias. Ahí se va nuestro
Ah, pescador de jaibas, un clásico acá en la región de Concón, la capital gastronómica de Chile. Y bueno amigos, hemos querido llevarle un poquito de lo más clásico de Concón, con personajes como Don Miguel, el jaibero de Concón que lleva tantos años, y de hecho aún está. Si hacemos un zoom, ahí ustedes lo pueden ver que está el palito hacia arriba, ahí está por ahí, siempre sacando jaibas y cuánta cosa. Así que nos despedimos de acá, desde Concón, con personajes como Don Miguel. Fue un gusto conocerle y espero que no sea el último personaje que pueda seguir conociendo acá en este gran Concón. Hasta el próximo video acá en YouTube con personajes de la quinta región. En este caso, Don Miguel, el jaibero de Concón.